Merhaba, ben Isabella. Yeni mobil uygulamamı indirip artık Elif'in tüm bölümlerini cep telefonunuzdan izleyebilirsiniz. Elif. Disculpe, llegaron estas flores, pero debe haber alguna equivocación. ¿Quiere que las envíe a su domicilio, señor Emra? Deben ser para su esposa. No hay ninguna equivocación. ¿Qué quiere decir? Di la dirección de la oficina. Ah, ya entiendo. Viene su esposa y le quiere dar una sorpresa. Discúlpeme. Zeynep, yo pedí esas flores solo para ti. Qué extraño, le dije que vendría por la tarde y se fue sin esperarme. Pero, ¿usted cómo se atreve? ¿Qué le pasa? ¿Quién cree que soy? No me malinterpretes, no quise ofenderte. Se equivoca, señor. Usted me ha faltado al respeto. Además, me siento muy apenada por su esposa. ¿Por qué mejor no piensa en ella antes de hacer algo así? Escúchame, déjame explicarte, por favor. Anda, siéntate. ¡Yo! ¡Basta! ¡Déjenme en paz! ¡No me toque, señor Emra! ¡No lo quiero volver a escuchar! Estoy en este lugar de manera honesta. Estoy trabajando. No sé por quién me toma, señor Emra. Se equivoca. Y que le quede claro. Zeynep, espera, por favor. ¡No la vuelvas a tocar, imbécil! ¡Déjala en paz! Zeynep. Zeynep. No sé qué podría decir. Solo que intentes perdonarme. De ahora en adelante te quedarás sola, Arzu. Nuestro secreto va a desaparecer para siempre. Con que aquí estás, niño. Creíste que te ibas a escapar de mí. Ya no existe ningún secreto. Ahora nadie me puede parar. Le dije que usted no podía pasar, señor. Ya, déjeme en paz. Hágase a un lado. Ay, disculpe, señor Ercud. No lo pude detener. Está bien. Déjalo, sal. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué llegas así a mi oficina? No tuve otra opción, Ercut. Te estuve llamando por teléfono, pero no me contestaste. Nunca. ¿Y por qué tanta prisa, ¿Qué quieres? No entiendo.
Dinero. Ya te lo di, Basil. Hiciste el trabajo y te pagué. ¿O estoy equivocándome? Tienes razón, Erkut. Entonces, no tengo por qué darte algo más. Así que espero que no te lo hayas gastado todo. No estaría tan seguro, ¿eh? ¿Por qué tendré que darte dinero por nada, Basil, eh? Erkut, todo en esta vida se paga. Y mi silencio tiene un precio. Si me das lo que quiero... ¿De qué estás hablándome? ¿Qué quieres decir? Erkut, es muy fácil. Tú me das dinero. Bastante. Y yo no digo que Arzu fue responsable de la muerte de... Kenan y Tuxey, y que tú fuiste cómplice. Así de sencillo. Sigue sonriendo. Ya veremos cómo te va ahora. ¡Haki! ¡Haki! ¡Papá! ¿Dónde has estado? ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Papá, solo estaba hablando con Alif. En este momento nos vamos a casa. Y sabrás quién es el que manda aquí. ¡Papá, me lastimas! ¿Eh? ¿Me entendiste? ¡Basta, suficiente! Ven para acá, nos vamos. ¡Suéltalo! ¿Otra vez tú? Te dije que no te volvieras a acercar a él. ¡Quiero que te vayas! Y no regreses, ¿entendido? ¿Quieres que me vaya? Pero me llevo a la niña. ¡Ayúdeme! Elif. Dame a Haki, o no volverás a ver a esta mocosa. Tranquilo. Calma. Mantén la calma. Hablemos. ¿Qué te sucede? Haki es mi hijo. ¿Cómo te atreves? Yo solo quiero defenderlo. Y que tomes conciencia del daño que le haces. Eso no te interesa. No es tu asunto. Escucha, suelta a Haki en este momento. Si no... Por favor, papá, no le hagas nada a ella. Yo me iré contigo. Ven, Haki. Espera. Entra a la librería. Vamos. Haki, haz lo que te digo. Haki, ven aquí.